Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les presentamos a todos ustedes un documental sobre el Estado laico en México y su importancia en nuestro país. Además, en este material les presentaremos referente a la reforma al artículo 24 constitucional y las consecuencias que habrá con esta modificación a uno de los artículos pilares de la libertad religiosa en nuestra Carta Magna. También les presentaremos distintas opiniones de diputados en varios congresos de nuestra República Mexicana, así como la voz del pueblo sobre esta contrarreforma a este artículo constitucional. Empezaremos con una semblanza histórica del Estado laico en nuestro país, precisamente con una de las biografías más importantes de una de las figuras emblemáticas de nuestra República Mexicana. Me refiero a don Benito Pablo Juárez García, el mejor presidente que ha tenido México, quien vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional por todas las reformas liberales en favor del pueblo mexicano y fue protagonista de primer nivel de esta época. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es una parte sobresaliente de la historia de México. Uno de los liberales que causó mayor impacto fue Benito Juárez, el libertador y promotor de las reformas de 1857. Fue forjador de nuestra Constitución Política Mexicana. Fue una figura emblemática que liberó al pueblo mexicano que era oprimido por el poder eclesiástico y militar. Pero ¿cuáles fueron las razones de Juárez para pugnar por un Estado laico? Benito Juárez fue libertario y promotor de la reforma del Estado mexicano, influenciado por la Ilustración y el liberalismo. Tocó a Juárez ver el nacimiento de la nueva nación y del nuevo país independiente de la corona española. Él presenció los obstáculos que fueron apareciendo uno a uno para que no se lograra la consolidación de la independencia ni el Estado mexicano. Juárez vivió en carne propia la maligna actitud del clero de la Iglesia Católica en contra de los intereses de México, de su pueblo, del proyecto de nación en sí, en el progreso, en la democracia y en el Estado de Derecho. Vivió el Estado que guardaban las cosas en la sociedad influenciada y determinada por el catolicismo, que vapuleaba los intereses del pueblo en beneficio de poderes fácticos del país y del extranjero. Acompañó a Valentín Gómez Farías en su intento de desligar el Estado de la influencia de la jerarquía eclesiástica romana, promovida desde España por el patronato y por la corona que pretendía recuperar su colonia, y desde Roma por cuidar sus intereses en el Nuevo Mundo. Juárez consumó la separación del Estado de la Iglesia Católica Romana. De hecho, ha habido muchas complicaciones y simulaciones, pero sus leyes han acotado en buena medida el accionar de la Iglesia Católica Romana en sus intromisiones en la política nacional. Por lo anterior, es pertinente presentar las razones de Juárez basándonos en textos escritos por él mismo. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de San Pablo Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Por razones muy conocidas, viajó a la ciudad de Oaxaca, donde logró estudiar en el seminario de Santa Cruz. La vida y la obra de Benito Juárez marchan entrelazadas con una época decisiva en la formación de la nación moderna. Su tránsito fue marcado por pruebas de fuego desde el primer intento de Gómez Farías para establecer un Estado laico. Las acciones de Juárez fueron determinantes en los años de 1946 a 1867, cuando la nación experimentó la irrefrenable lucha faccional promovida por el clero de la Iglesia Católica Romana, la invasión de potencias extranjeras, una cruenta guerra civil y la pérdida de más de la mitad del territorio. La biografía de Benito Juárez es la historia de la construcción política y moral de una república, la de México.
acerca de la situación de la educación en el país, dice lo siguiente en sus apuntes para mis hijos: como en las escuelas de primeras letras de aquella época no se enseñaba la gramática castellana, solamente leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda, era cosa inevitable que mi educación fuese lenta y del todo imperfecta. Hablaba yo el idioma español sin reglas y con todos los vicios con que los hablaba el vulgo. Disgustado de este pésimo método de enseñanza y no habiendo en la ciudad otro establecimiento a qué ocurrir, me resolví a separarme definitivamente de la escuela y a practicar por mí mismo lo poco que había aprendido para poder expresar mis ideas por medio de la escritura, aunque fuese de mala forma, como lo es la que uso hasta hoy. A Benito Juárez el estudiar teología moral le causaba pena por la repugnancia que tenía la carrera eclesiástica, como por la mala idea que se tenía de los sacerdotes que solo estudiaban gramática latina y teología moral, y a quienes por este motivo se ridiculizaba llamándoles padres de misa, criolla o lárragos. Se les daba el primer apodo por su ignorancia, solo decían misa para ganar la subsistencia, y no les era permitido predicar ni ejercer otras funciones que requerían instrucción y capacidad, y se les llamaba lárragos porque solo estudiaban teología moral por el padre Lárraga. Aquella sociedad estaba enteramente dominada por la ignorancia, el fanatismo religioso y las preocupaciones. La medida más importante por sus trascendencias saludables y que hará siempre honor a los miembros de un Congreso Liberal fue el establecimiento de un Código Civil que se denominó Instituto de Ciencias y Artes, independiente de la tutela del clero y destinado para la enseñanza de la juventud en varios ramos del saber humano. En aquel estado no había más establecimiento literario que el Colegio Seminario Conciliar, en que se enseñaba únicamente gramática latina, filosofía, física elemental y teología, de manera que para seguir otra carrera que no fuese la eclesiástica o para perfeccionarse en algún arte u oficio, era preciso poseer una caudal suficiente para ir a la capital o algún país extranjero para instruirse o perfeccionarse en la ciencia o arte a que uno quisiera dedicarse. Para los pobres como yo, era pérdida toda esperanza. Al abrirse el instituto, muchos estudiantes del seminario se pasaron al este. Juárez estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes. Fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca en 1831 y diputado local en el año de 1833. Benito Juárez narra los abusos que existían por la opresión de los clérigos en el aspecto civil. Revocada la orden de mi confinamiento, volví a Oaxaca y me dediqué al ejercicio de mi profesión. Se hallaba todavía el clero en pleno goce de sus fueros y prerrogativas y su alianza estrecha con el poder civil. Le daba una influencia casi omnipotente. El fuero que lo sustraía de la jurisdicción de los tribunales comunes le servía de escudo contra la ley y de salvoconducto para entregarse impunemente a todos los excesos y a todas las injusticias. Los aranceles de los derechos parroquiales eran letra muerta. El pago de los servicios se regulaba según la voluntad codiciosa de los curas. Estos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los desvalidos que se quejaban contra las injusticias de las clases privilegiadas en consorcio con la autoridad civil, me demostraron de bulto que la sociedad jamás sería feliz con la existencia de aquellas y de su alianza con los poderes públicos, y me afirmaron en mi propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas. Así lo hice en la parte que pude, y así lo haría el Partido Liberal, pero por desgracia de la humanidad, el remedio que entonces se procuraba aplicar no curaba el mal de raíz, pues aunque repetidas veces se lograba derrocar la administración retrógrada,
reemplazándola con otra liberal, el cambio era solo de personas y quedaban subsistentes en las leyes y en las constituciones los fueros eclesiástico y militar, la intolerancia religiosa, la religión de Estado y la posesión en que estaba el clero de cuantiosos bienes de que abusaba, fomentando los motines para cimentar su funesto poderío. Así fue que apenas se establecía una administración liberal, cuando a los pocos meses era derrocada y perseguidos sus partidos. Al volver Santana al poder, muchos liberales, entre ellos Juárez, fueron desterrados. Juárez fue a Nueva Orleans, donde, sin descuidar su actividad política, desempeñó diversos oficios para ganarse la vida. Mientras tanto, en México se proclamó el Plan de Ayutla, que desconocía Santana como presidente. Al caer Santana y llegar Juan Álvarez a la presidencia, nombró a Juárez ministro de Justicia e Instrucción Pública en el año de 1855. Desde este ministerio, expidió la ley sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y territorios, la ley de Juárez, con la que fueron abolidos los fueros, privilegios que tenían los militares y el clero por encima de otras personas. Benito Juárez promulgó en su estado la Constitución de 1857 y se le nombró ministro de Gobernación. Posteriormente fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Comonfort. Al desconocer Comonfort la Constitución de 1857 y dar un golpe de Estado, encarceló a diversos ciudadanos, entre ellos a Juárez. Este acto de Comonfort desencadenó la Guerra de Reforma. Al ser liberado el 11 de enero de 1858, Benito Juárez asumió la presidencia en Guanajuato por Ministerio de Ley. En julio de 1859, con apoyo del Grupo Liberal, expidió las leyes de reforma que declaraban la independencia del Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre matrimonio civil y sobre registro civil, la de panteones y cementerios y el paso de los bienes de la Iglesia a la nación. Por su defensa de las libertades humanas, defensa que sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos, fue proclamado Benemérito de las Américas. Las reformas que impulsó Benito Juárez fueron Ley de Juárez. En esta época expidió la Ley Juárez, oficialmente conocida como la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorio. Esta ley coartaba los derechos de militares y eclesiásticos, como suprimir los tribunales especiales que tenían ambos organismos. Mas no fue una solución completa como la que firmaron posteriormente Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada, en la que se separaba la Iglesia del Estado. La Ley de Juárez simplemente era un esbozo de algo que tenía que llegar más completo. Ley sobre libertad de culto. Ley sobre nacionalización de bienes eclesiásticos. El 12 de julio de 1859, Benito Juárez decreta la primera de las normas de la reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Anuncio del programa del gobierno liberal. Ley de matrimonio civil. Secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia. Cese intervención del clero en los cementerios camposantos. Extinción de las comunidades de religiosas en México. Por estas acciones plasmadas en la historia del derecho mexicano, mismas que marcaron la transformación del Estado confesional hacia un Estado moderno, laico y de respeto a las libertades y garantías individuales, por las acotaciones alusivas y dedicadas al clero católico romano, Juárez fue anatemizado por la jerarquía de la Iglesia con sede en Roma, que ha intentado a toda costa borrarlo de la vida pública secular y de la historia en México, con la intención y propósito de reinstalar un Estado mexicano afín a los intereses y los privilegios de este grupo de poder fáctico.
que esgrime en su favor un argumento de religiosidad mexicana dependiente del Vaticano en Roma. Juárez supo lo que hacía y por qué lo hacía, lo vivió en carne propia. Bien, amigos, hemos presenciado las razones que tuvo Juárez para limitar al clero romano en su participación en las políticas estatales y de crear un ambiente de vida secular que beneficia a la población en general. Lamentablemente, vemos cómo en la realidad se ha ido favoreciendo el retroceso de ese paso gigante que intentaron Gómez Farías y Juárez como partes más visibles de un conglomerado de mexicanos liberales y vanguardistas. Realmente no se logró por completo la eliminación de privilegios, pero en cuestión de derechos y libertades sí se avanzó. No obstante, las violaciones al Estado laico y las simulaciones que existen, pero ahora se presenta de nuevo la amenaza de borrar y echar toda esta historia a la basura para vivirla de nuevo, en perjuicio de la nación y en beneficio de unos cuantos, aunque parezca que así conviene a las mayorías. Informó para ustedes Daniel Cruz Benítez.